¿De dónde viene mi gallo? Varonil, vamos a ser testigos de esta carrera de resistencia que se está realizando con motivo de la celebración de la fiesta titular del municipio de Santa Cruz Tacagua. Salieron todas las categorías, se abrió una categoría más en telesecundaria. Así que la premiación pues ya está dada a conocer. Vamos a ser pacientes en esperar que den la primera vuelta todas las demás categorías. Ya viene el primer elemento del nivel telesecundaria, el número 16, concluye su primera vuelta. Ellos van a correr 4 vueltas, un total de 4 kilómetros en la categoría de resistencia. Llevamos un tiempo aproximado de 10 minutos. A los niños les pedimos que no se crucen en las calles para que permitamos que los competidores tengan libre circulación. El número 17 concluye su primera vuelta, le hacen falta 3. El número 11 también va cerrando su primera vuelta. El número 18... es la primera vuelta. Por ahí en el servicio médico, por ahí frente a la primaria, hay un alumno, una persona que tiene un calambre muscular, si nos auxilian. El número 15 de la secundaria lleva su primera vuelta, al igual que el número 13. Aquí ya vienen otros 2 competidores. El número 12 y el número 14 concluyen su primera vuelta, les faltan 3. Les faltan 3 vueltas. Para saber quién va. Ya viene en su segunda vuelta el varonil, el número 1. La categoría femenil, también el número 2, su primera vuelta. Categoría varonil, número 5, su segunda vuelta. Categoría varonil, número 10, segunda vuelta. Por los colores de cartulina nos damos cuenta la competencia. El número 1, femenil, primera vuelta. Vemos, ánimo, ánimo, la segunda vuelta del número 9 en la categoría varonil. Les pedimos a las niñas que no se atraviesen en la calle, por favor. Vámonos de la callecita para que... Ya vemos otros 2 competidores. Vemos a Anaí con el número 3 y el número 2 en la categoría varonil. Ya en la categoría varonil es la segunda vuelta. Y en la categoría femenil, la primera vuelta. Aún no vemos pasar a los escolares. No vemos llegar a los escolares, ya no tardan en venir. Ahí vienen los escolares concluyendo su primera vuelta. Ellos a la siguiente vuelta ya tenemos ganador. Va adelante el número 1 y... siguiéndole los talones, el número 5, Yosna. Ánimo, ánimo. Ya va a concluir la segunda vuelta de los escolares para saber quién es. Con el número 10, con el número 7. Ánimo, bien, tú puedes. Ahí viene también otro competidor con el número 6 en la categoría de escolares. Ya concluyó su primer vuelta. A la siguiente vuelta ya sabemos el ganador en la categoría de escolares.
esperando para la profesión. Aquí te vamos a pasarle. Ánimo, Nata. Vamos, vamos. Con el número 3, concluye su primer vuelta. Ánimo, 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 ahí lleva. Ánimo, Jarocho. No te pares, ándale. Sale, puedes girar. Vemos pasar a la categoría varonil en la segunda vuelta. Ahí viene otro competidor de la categoría varonil, el número 5. Va iniciando su tercer vuelta. 4 kilómetros. En la categoría de telesecundaria también 4 vueltas, 4 kilómetros. Y en la categoría de escolares, 2 kilómetros, 2 vueltas. Vemos a la categoría femenil, el número 2, avanza con su segunda vuelta. Vamos, vamos. El número 18 en la categoría telesecundaria concluye la segunda vuelta. El número 9 inicia la tercera vuelta. Le faltan 3. El número 2 termina su segunda vuelta. Va iniciando la tercera. El nivel telesecundaria concluye la segunda. El número 13, seguido del número 12. Ya se cansaron. Ándale, Rosita. Ya se salieron también, se movió. Que una se quedó sin mañana con esta termina, fuerte aplauso, ánimo, ánimo, terminen, terminen, bien, sigan caminando para que no se me acalambre. Lo dejamos. Sí, hay que correr para caballo. Número 11 lleva su tercer vuelta. Tercer vuelta, les falta una. A los de la categoría telesecundaria, les falta una vuelta. Todos así como el recorrido en la caleta.
Vamos a darle ánimo en su tercer vuelta, concluyendo su tercer vuelta, y porta el número 2. Ánimo, ánimo. Esperemos al público que les brinde un aplauso cuando pasen frente a ustedes para que le den ánimo a los. Ánimo, ánimo. Su tercer. El número 9 en la categoría varonil. Su cuarta vuelta. Te falta una vuelta más. Una vuelta más. Ánimo, ánimo, tú puedes. Ahí viene otro corredor de la categoría telesecundaria. Su tercera vuelta, le falta una más. En la categoría femenil, tercera vuelta, le falta en la siguiente. Ya tenemos ganadora. El número 1. Ya salió todavía su vuelta. Pónganle el listón para que te maestro. Bravo, Noel, terminó su competencia con sus dos vueltas en la categoría de escolares. El número 13 dio su tercer vuelta. En la siguiente vuelta en la categoría telesecundaria ya concluye para saber quién obtiene el. Termina en su categoría telesecundaria su cuarta vuelta, ganador del primer lugar. Y la alumna en su categoría femenil, le falta una vuelta más. Sigue contando para que no me dar calambre. Vuelta en la categoría varonil, que porta el número 1. Este corredor, vamos a brindarle un fuerte aplauso para que recargue las baterías y cierre con ganas esta última vuelta que le queda. Termina de pasar en su quinta vuelta. Categoría de varonil, quinta vuelta, portando el número, aplausos, el número 5. Vamos por el campanario y todo, ¿sí? Oh, tu. El número 17 en la categoría de telesecundaria llegó en segundo lugar. Se acerca. Un competidor más en la categoría varonil, el número 7. Y cierra un competidor más en la categoría de telesecundaria en tercer lugar, el número 8. Categoría varonil, el número 9 va concluyendo su cuarta, quinta vuelta. Tenemos al primer lugar, concluye con su última vuelta. Felicidades, ganadora del primer lugar, el número 2 en la categoría femenil. Ya viene la corredora que va a concluir su competencia en segundo lugar. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta corredora que viene concluyendo su segundo, el segundo lugar. Felicidades, el número 1. Terminó en primer lugar el número 18. ¿Sí? ¿No? Cuarto lugar, quinto lugar. Primer lugar al número 1. Primer lugar en la categoría varonil.
Termina la competencia en segundo lugar en la categoría varonil, el número 5. Adelante. En la categoría telesecundaria termina su competencia con el número 13. Vamos a ir mencionando al señor Jovito Hernández. Hernández aportó 1,000 pesos para esta carrera. Fernando Martínez Feria también 1,000 pesos para esta carrera. Y Abarrotes Chávez, el señor Sergio Chávez y esposa, la cantidad de 1,000 pesos. Agradecemos la aportación de estas personas para esta carrera de resistencia. Primeramente agradecer a las personas que ya se mencionaron, quienes son los que apoyaron para hacer posible esta actividad. Personal docente de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, a cargo del director, profesor Marcos. Gracias, profe, por colaborar y apoyar para esta actividad. A todos sus compañeros, un agradecimiento. Y al público presente que, desde luego, siempre han acompañado a las actividades, a diversas actividades que están llevando a cabo como tema la fiesta de nuestra comunidad de Santa Cruz de Tacahuá. Muchas gracias a todos, gracias profesores, a los participantes, hicieron su gran esfuerzo. Ni modo, siempre hay un ganador y un perdedor, pero creo que valió la pena el esfuerzo. Entonces, los invitamos para que igual, al terminar esta actividad, retornemos al auditorio para continuar con el deporte de básquetbol. Muchas gracias y felicidades a los ganadores. Pues de esta manera concluimos la carrera de resistencia en sus diferentes categorías, felicitando a todos los competidores. Nosotros, como apoyo, vamos a esperar a que terminen los rezagados y invitamos al público en general para que pasen al auditorio a presenciar los deportes de básquetbol. Se va a entregar la premiación juntamente con la premiación de básquetbol una vez finalizado el evento. Gracias.